Recuperar las riberas del río Louro para disfrute de los vecinos y la mejora de las comunicaciones entre parroquias. Ese es uno de los pilares del programa electoral del PSOE porriñés. Una humanización verde que no se base en la colocación de, de los setas, sino que se base en la recuperación ambiental de las ribeiras del Louro. Resulta que tenemos un tesouro que non está descoberto, que está aí escondido. O Porriño está nun val, está no val da Louriña. Diseñar o novo Porriño, o sea, sentar as bases para un Porriño para os próximos 50 anos. E efectivamente pensar que unha persona co seus fillos ou coa súa bicicleta pode sair de Cans a través de centros fluviales chegar a Chenlo, é unha cousa que cambia totalmente o panorama. Para llevar a cabo esta iniciativa, que cambiaría por completo la imagen de Porriño, es necesario la modificación o elaboración de un nuevo plan seral. El planeamiento actual data del año 2003. Vamos a encargar la elaboración de un nuevo plan de ordenación urbana, pero con unas premisas claras. No se trata de especulación urbanística, se trata de dotación de suelo público para Porriño, para dotarse de las necesidades que tiene Porriño. Non é o plan que permita ese desarrollo que o Porriño necesita. Entonces hai que chamar os mellores técnicos que haxa en planificación urbanística, que os hai moi bons aquí en Galicia, e decirle, nos queremos isto, necesitamos estas dotacións e ademais queremos que partades desta premisa. O Porriño é un concello al lado dun río e dos seus afluentes. E o queremos así, queremos un Porriño verde, ecolóxico, amable e que sirva para pasear e convivir. El programa de los socialistas porriñeses también recoge la potenciación de la marca O Porriño, potenciar el empleo y mejorar los servicios públicos en las parroquias.